Trofeos por las partes. Los esclavos cargaban 3 litros de oro para mí. ¡Qué divertido! Y fue entonces cuando supe que había nacido para el África. Y que África había sido creada para... ¡Clayton! ¿Qué fue? Papá, ¿estás aquí, Clayton? ¿Qué sucede? ¿Qué es, Clayton? ¿Estamos en peligro? Creí ver algo, profesor. ¡Ah! ¿Fue un hipopótamus anfibios o un rinoceros vivo? ¡Profesor, no se mueva! ¡No lo haré! ¿Papá? ¡Ay! ¡Ouch! ¡Uy! ¿Por qué hubo tantos disparos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sucede? Shh, Clayton me pidió que no me moviera. ¿Vio algo? Me moví. Señor Clayton, lo siento, disculpe. Mi padre y yo hicimos esta expedición para estudiar a los gorilas y creo que los va a ahuyentar con sus disparos. Jovencita Porter, me contrataron como protección y protección les daré. Y está haciendo un maravilloso trabajo, pero hay poco tiempo antes que el barco regrese y lo... ¡Jane! Oh, ¡Jane! ¿Ya viste dónde estás parada? ¡En un nido de gorilas! ¡Nido! Sí. ¡Ya era hora! ¡Nuestro primer hallazgo en días! ¿Cree que las bestias estén por aquí? ¿Es posible? Bueno, es que aquí la evidencia... No pueden, no ¡papá! Pueden, ¡mira! ¡Por allá sabía. Y por ¿qué? Allá! ¡Oh, sí! ¡Más nidos! ¡Como lo habías predicho! ¡Viven en manada! ¡En manada! ¡Oye, te amo! ¡Viven en manada! Disculpen, pero estas son bestias salvajes. Les arrancarían la cabeza antes de saludarlos. Al contrario, señor Clayton, la teoría de mi padre es que son criaturas sociales. Señor Clayton, ya basta. ¿Qué tal si es un gorila? No es un gorila. Tal vez debamos continuar. Así lo creo. Ahora debemos seguir hacia el oeste. Seguiremos al Ganoderma a hablar. ¡Excelente, profesor! Me hubieran servido sus habilidades. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Tú eres el que causó tanto alboroto? ¡Oigan! ¡Encontré algo! Aguarda, quédate quieto. ¡Ay, por Dios! Tal vez no seas un gorila, pero eres una lindura. ¿Listo? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Oh! Pequeño ladronzuelo. Vaya, esto sí que está de lujo. Vengo a estudiar gorilas y me roba mi libro de dibujos un babuino.